Gaia is a European Space Agency mission in which 79 institutions from 23 countries have taken part. From its initial planning in 1998 until the release of the final catalog, which is expected in 2021, more than 2,500 people will have participated, including astronomers, engineers, and experts in data handling. To process the data that will be produced by Gaia, a consortium has been formed that consists of some 450 experts from across Europe, organized into different teams based on the various types of observation: astrometry, photometry, spectroscopy, solar system objects, etc. Other groups are working on simulations and the data processing system. Además del desafío tecnológico de construir el satélite y operarlo, está el desafío tecnológico de cómo tratar los millones de datos que Gaia va a proporcionar y con la precisión que lo va a hacer. Requiere un cambio en la mentalidad del tratamiento de los datos. Son 1.000 millones de estrellas con una elevada precisión y eso necesita unos tratamientos estadísticos muy elevados. The Spanish participation makes up around 10% of the mission and it is financed by the Ministry of Economy and Competitiveness. More than 100 scientists are coordinated within the Spanish Gaia network, with major projects at the Universitat de Barcelona, the UNED, and the Universidad de La Coruña. El Grupo Gallego de Gaia de la Universidad de La Coruña está formado por ingenieros informáticos, físicos y astrofísicos. Desde hace unos años, nuestra investigación se centra en la explotación de técnicas de inteligencia artificial al estudio de archivos astronómicos, tanto de misiones espaciales como de observatorios terrestres. Por este motivo, nos hemos unido al Grupo Español de Gaia y junto con científicos de 9 países europeos, elaboramos el software que permitirá clasificar los objetos observados entre las clases astronómicas conocidas: asteroides, estrellas, galaxias y cuásares, los objetos más primitivos conocidos. Además, esperamos que Gaia observe objetos extraños, hasta ahora desconocidos por tener tiempos de vida astronómicamente muy cortos y que el satélite detectará por primera vez. For its part, the group at the Universitat de Barcelona plays a key role in the development of the mission. La Universidad de Barcelona ha participado en Gaia desde sus inicios. De hecho, hemos participado en lo que es el concepto de misión y su objetivo científico. A partir de ahí, la Universidad de Barcelona estaba presente en todas las etapas y en casi en todos los campos de la preparación, desde control del diseño industrial hasta la preparación de la explotación científica. Actualmente, nuestra actividad principal es la preparación del sistema de tratamiento de datos para convertir lo que son datos en bruto que van a llegar desde el satélite, datos de instrumento, a datos científicos. The Gaia data will arrive on Earth at the Cebreros receiving station 77 kilometers from Madrid. From there, it will be transmitted to ESAC, the European Space Astronomy Center in Villanueva de la Cañada, and then distributed to various processing centers. The Universitat de Barcelona team has developed a system that will allow the daily processing of the instrument data from the satellite, its storage in a database, and the extraction of the first scientific data. Nosotros estamos donde empieza, lo que llamamos el procesamiento inicial de datos. Baja de Gaia como pequeñas imágenes alrededor de cada estrella y nosotros tenemos que sacar la información máxima de estas imágenes. The Universitat de Barcelona was also responsible for developing the Gaia simulator, which is fundamental to the success of the mission. Para probar que somos capaces de manipular los datos de la misión y obtener los datos científicos, necesitamos unos datos de entrada. Como el satélite no existe, ha sido necesario simular completamente esos datos. Eso comporta tener un modelo de instrumento, un modelo de satélite y un modelo completo de la galaxia que observará Gaia, de acuerdo con el conocimiento científico actual. An essential tool in this simulation of the galaxy has been the Mare Nostrum supercomputer, one of the most powerful in Europe, located at the Barcelona Supercomputing Center, National Supercomputing Center. El volumen de datos tan grande con que tratamos requiere una potencia de cálculo equiparable para poder procesar esos datos a tiempo. Para ello hacen falta grandes ordenadores, en particular superordenadores, como el Mare Nostrum, que usamos regularmente para diversas actividades en la Universidad de Barcelona. Hemos generado aquí, en esta máquina, simulaciones de la galaxia realistas, muy similares a lo que Gaia va a proporcionar, y ha requerido pues miles de procesadores en esta máquina durante meses.
una simulación que aquí conseguimos hacer en 3 meses, en mi ordenador de sobremesa le hubiese costado unos 50-60 años. Mare Nostrum and CESCA, the Center for Scientific and Academic Services of Catalonia, are part of the effort to develop the Gaia Data Reduction System. Nosotros en Barcelona tenemos que tratar todas las observaciones individuales de estos 1,000 millones de estrellas y hablamos de 100 veces más de observaciones, así que son muchísimas imágenes que tenemos que tratar y por eso necesitamos varios ordenadores que corran en paralelo. The volume of Gaia information is very high, more than 50 gigabytes per day over the 5 years of the mission. Desde el satélite se van a mandar alrededor de 100-150 terabytes de datos en bruto. Esto se va a procesar en tierra y va a dar lugar a una base de datos con datos intermedios, re-reducciones, calibraciones, etcétera, del orden del petabyte. Y a partir de ahí se va a extraer un catálogo, el catálogo final de Gaia, que se estima ocupará del orden de 1 terabyte, 2 terabytes. The first scientific data already processed will be available around 2 years after the launch. The Gaia catalog, the final data, is expected around the end of 2021, and already it is arousing the interest of astronomers around the world. La base de datos que nos va a dar Gaia representa realmente un tesoro enorme. Los astrónomos van a ser así como los niños en Día de Reyes, ansiosos de ver qué juguetes les trajeron los Reyes Magos. It will especially be the next generation who will be able to make the most of what Gaia observes over the 5 years when it unceasingly sweeps the sky. Es la generación, por tanto, que trabajará en los años 20 y 30, la que sin duda dará el paso fundamental de entender realmente la galaxia a partir de esa ingente cantidad de datos. Necesitamos toda una base humana, una base de experiencia, de científicos que están listos para no solo analizar los datos, sino poder sacar conclusiones de esos datos. Entonces, están organizando escuelas, se están organizando becas para que muchachos de otros lados del mundo vengan a aprender sobre esto. Se está creando toda la futura generación de científicos que van a poder aprovechar estas cuestiones. In order for the Gaia mission to be possible, the countries that form the European Space Agency have collaborated to finance the mission. The total cost of the satellite, scientific exploitation aside, is around 650 million euros. 650 millones de euros significan que cada ciudadano de los países miembros de ESA, una misión como Gaia, le cuesta un poquito más de un euro. Si comparamos el coste de Gaia con el coste de construir un puente, una carretera o un ferrocarril, es irrisorio casi el coste de Gaia. En cualquier caso, es una inversión en ciencia. Es una inversión en tecnología y lo que está comprobado es que las inversiones en espacio, por ejemplo, en construcción de satélites, acaban revirtiendo alrededor de 1,5 euros por cada euro que se invierte, revirtiendo en tecnología que se usa en otros campos, en formación de ingenieros y, en último término, contribuye al avance general del saber de la humanidad, lo cual, queramos que no, ha sido el objetivo de la humanidad desde hace muchos siglos. Creo que es una buena inversión desde muchos puntos de vista. Thank you.